una vasculitis que es diu de Churke-Strauss. Una vasculitis de Wegener. Enfermedad de Horchan. Y otra que tiene el nombre de enfermedad de Takayasu. Vol dir que en sang augmenta molt els eosinòfils, que normalment els tenim tothom al cos, però augmenten molt, molt, i el que fan és atacar els diferents òrgans del cos. Poden atacar els pulmons, el cor, els ronyons. Un tipus de vasculitis que afecta a pulmón i riñones. La enfermedad de Horton da problemas sobre todo en la visión, en los ojos. La enfermedad de Takayasu genera más problemas en extremidades inferiores, por ejemplo, en las piernas. Dolor a les cames i els braços, i després del dolor intens venia que es quedaven com dormits. I després l'asma, sobretot, era el que més. Bueno, todo empezó con una sinusitis que no terminaba de pasar, y luego empecé con una fatiga. Tenía los pulmones bastante dañados. Quizá el síntoma más llamativo era el hecho de que empezaba a no poder caminar. Me costaba mucho caminar, tenía dolor en los músculos de las piernas. En este caso lo que se vio es que tenía oclusión, como ellos dicen, ¿no? O como un estrechamiento de las arterias, tanto las superiores como las inferiores, y fundamentalmente las arterias femorales. Me hicieron un TAC del pulmón y una analítica, y ahí vieron ya el problema. El tractament de base és una petita dosi de cortisona i després tota la medicació que és, diguéssim, que m'han hagut de donar arrel de tots els efectes que he tingut de la medicació inicial, que és cuidar els ossos, medicació hormonal i els inhaladors pel tema dels pulmons. Con la cortisona, con la medicación que me dieron, se pudo desinflamar aquella parte de mi cuerpo que aún era desinflamable y separó la inflamación en la zona que ya estaba obstruida, o sea que la cosa no fue más, o sea que te pagan en seco el problema y donde es reversible pues vuelve para atrás, ¿no? Pero la dificultad para caminar subsistió. Pues ahora estoy con metotrexato y corticoides. Me dijeron los médicos que con el tiempo, si caminaba de manera sistemática, cada día, continuada, y me forzaba a hacerlo, mi cuerpo generaría lo que ellos llaman angiogénesis. Y eso es, angio es vena, génesis es nacimiento, crecimiento, tal. Lo que significa es, si tú caminas, aunque las autopistas se han cerrado, tú vas a ampliar las vías colaterales. Y por tanto, el ejercicio hará que los vasos más pequeños hagan más función y tú recuperes parte de lo que has perdido. Yo he pasado de tener un 50% de circulación en la pierna izquierda al 80%. Y aquí también, del 60 al 85%. Por ejemplo, en mi caso sigo teniendo la misma vida y eso, con mi reconocimiento médico, mi tratamiento. Pero bueno, tampoco es un problema. Tienes que tenerlo controlado y eso, pero todo igual. Para mí ahora la vasculitis no es un problema en absoluto que me impidiera una vida normal, para nada. No es una preocupación, excepto que me sigo medicando.